Hola amiguitos, bienvenidos a Jackson Tips. Yo soy Jackson. El día de hoy vamos a estar haciendo una reseña o review de estos marcadores o plumones, como quieran decirle, de los Duo y de los Brush. Estos son de la marca Muppet, como pueden ver. Me ha sorprendido bastante que Muppet haya sacado la línea de los punta pincel. Tengo expectativas altas sobre ellos. Vamos a ver si valen la pena o no, o si nuestras expectativas se van para el piso. Bueno, el día de hoy voy a estar utilizando este cuaderno que hice yo, cuaderno libreta. Lo van a ver próximamente en el canal. Como pueden ver, es el estilo de los cuadernos para el bullet journal porque tiene las hojas punteadas. Y bueno, espero que les guste mucho el video que viene. Y bueno, vamos a la reseña. Bueno, aquí la mega aclaración. Quería decir que me encantan estos colores, de verdad, los rosados y los tonos celestes. Quedé muy enamorada de estos. Y bueno, también quería decir que perdonen mi horrible lettering o mi horrible reseña, no sé lo que quieran decirle, pero es que es la primera vez que he estado probando la punta cónica y la verdad es que es súper difícil, pero creo que todo es práctica y dentro de unos días ya voy a dominarlo y todo estará perfecto y correcto. Bueno amigos, así ha quedado la review de los Duo. Como pueden ver, ha traspasado un poquito la hoja. Bueno, no traspasado, sino que se nota. La pigmentación es muy buena en estos plumones, marcadores, como quieran decirle. Pero si es para hacer títulos, yo creo que no hay ningún problema. Bueno, ahora sí voy a pasar con los Color Peps Brush. Y bueno, ya estaba abierto porque estaba rehaciendo esta parte ya que me salió realmente mal la anterior. Así que vamos a empezar. Estos son los colores que tiene y la verdad se me hacen súper bonitos. Aquí así ha quedado esto. Como pueden ver, son colores realmente bonitos, tienen una muy buena pigmentación y la punta es realmente buena. Vamos a ver si con el tiempo se deforman o no. Como pueden ver, ahí no ha traspasado para nada, lo que me parece increíble, así que no tenemos que tener miedo de que oh no, traspasó mi hoja, demonios. No, están muy bien hechos, me han gustado bastante. Ok, aquí le he puesto el título de Brush, como pueden ver, y utilicé un degradado que no se nota muy bien. Me ha gustado realmente mucho esto, la pigmentación de los colores son muy buenos, la punta pincel me ha gustado. Ahí están los Duo y ahí están los Brush. Bueno, si les ha gustado el video, denle manita arriba, suscríbanse para más proyectos. Estos marcadores o plumones se han ganado un lugar en mi escritorio. Y sin más que decir, conmigo será hasta un próximo video.